Buenas tardes, mi nombre es Emma Batley, directora de CEFA. Bueno, estamos súper preocupados. Durante hace poco menos 3 semanas nosotros comenzamos a ver que esto iba subiendo exponencialmente, la cantidad de personas que estaban contagiándose era mucha con respecto a nuestra población. Y por lo tanto, desde nosotros como equipo de salud, como de la municipalidad, realizamos generalmente reuniones semanales para ir viendo esto. Y lo estábamos que ojalá, nuestra idea era que decretara la cuarentena porque lo necesitábamos como comuna. ¿Directora? Hubo un día que solamente, sí. En un día tuvimos 16 casos nuevos, entonces eso nos preocupaba mucho por la salud de la comuna. Eso le iba a decir, para la cantidad de población de Renaico es un porcentaje bastante alto. Lo que yo le iba a consultar además es saber cómo ustedes... que están directamente en el tema de la primera atención de salud, han detectado cuáles son los focos, por qué se genera esta situación de una comuna tan apartada, tenga tantos índices de casos COVID-19 positivos. Nosotros sentimos que por un lado el hecho de que pasáramos tan rápido a una fase 4, No estábamos preparadas las personas. Yo creo que se relajaron bastante, sobre todo en la época, nos tocó de septiembre del 18, y yo creo que las personas se relajaron bastante en cuanto a la prevención que se debía tener por esa fecha. Y claro, por otro lado, también tenemos zonas que están apartadas. A lo mejor el hecho de que la gente tuviera que salir de sus casas a comprar. Nosotros tenemos Los Ángeles y Angol, donde las personas deben ir a hacer sus compras. Y esto también yo creo que se contagiaron fuera de la comuna. Los casos positivos que ustedes han registrado en Renaico están básicamente en la población urbana, pero también rural. Exacto, tenemos en dos, digamos, tenemos varios focos. Nosotros los martes tenemos reunión con la Seremi, todos los martes, y el equipo de trazabilidad. Y lo que hemos visto es que tenemos focos dentro de la comuna de Renaico y en la zona rural. Hemos hecho visitas, nosotros tenemos todas las visitas realizadas en la semana, o sea, hacemos los contactos por teléfono y ya hemos visto que han sido rurales y urbanos. Ahora, ¿en qué condiciones se encuentra Renaico para responder a demandas de personas que vienen en condiciones de contagio con síntomas? Hay una estrategia también, me imagino, protocolos establecidos. Nosotros en estos momentos, como habíamos pasado fase 2, estábamos por indicación de don Juan Carlos Reinado, nuestro alcalde, realizando los cordones sanitarios con gente de salud, con gente municipal y apoyo desde también de los docentes, apoyando los cordones sanitarios para evitar e informar a la gente los cuidados que debían tener. También hacemos una estrategia que se llama BAC, que es búsqueda activa de casos, que viene desde el ministerio y que está a cargo de la fonoaudióloga Fallon Proboste, y ella sale a buscar durante toda la semana aquellos casos que... Esto es como un poco difícil de entender, pero es donde en una cuadra donde hay un positivo, nosotros vamos a las 3 cuadras que están circundantes a este positivo a ver los contactos que pudo haber tenido esta persona y a ofrecer que se tomen estos exámenes, que es en forma gratuita, y que nosotros trabajamos con el laboratorio de Angol y de Los Ángeles para poder tener una respuesta lo más pronto posible y descartar que esa persona sea positiva y esté asintomática.
Claro, y estos PCR, ¿qué le han dado a ustedes en respuesta en el último tiempo? Porque se entiende que si hay más pesquisas, se sale más a hacer este trabajo en terreno, es probable detectar de manera temprana más casos. ¿Es la situación de RENAICO? Sí, sí. Nosotros estamos trabajando hace 3 meses, con 2 meses y medio más o menos, comenzamos a trabajar con esta estrategia esta búsqueda que hay que hacer en toda la zona de RENAICO. Se ha trabajado con la parte laboral, las empresas, con los funcionarios de salud y municipales, los de educación, y también con la gente en terreno, con los alrededores de aquel caso que nosotros sabemos que es positivo, para evitar que en forma preventiva, para evitar que otras personas se puedan contagiar y proteger a la salud de la población lo más pronto posible. Ahora, ¿con cuántos servicios de atención de salud primario cuenta la comuna de RENAICO actualmente? Nosotros contamos con un centro de salud familiar que está ubicado en la comuna de RENAICO, y con un centro de un SECOF, que es un centro de salud más pequeño, digamos, que está inserto en Tijeral. Perfecto. ¿Están con personal, están con recursos a fin de poder atender situaciones, considerando de que hay que tener en cuenta que todas estas estadísticas que aparecen es como el retrovisor del vehículo, o sea, estamos mirando hacia atrás? Y si usted me dice que efectivamente la percepción es que en tiempos de encuentros, de festividades, tuvimos un fin de semana largo, pudieran aparecer más casos, ¿están las condiciones para atenderlo? Sí, nosotros tuvimos una reunión hoy día con el alcalde y él nos encomendó que reforzáramos las dos urgencias, una urgencia que es no respiratoria y la urgencia respiratoria, desde hoy día en adelante, con funcionarios que son médicos, técnicos, TENS, con enfermera y con otros funcionarios, porque no hay que olvidar que además de la dolencia física están las alteraciones de salud mental. Entonces les ha encargado a los psicólogos y a los médicos que atienden este tipo de patologías que también hagan rotaciones para que podamos estar ofreciendo todas estas atenciones a la población de RENAICO y poder satisfacer de una u otra medida las urgencias que se vayan produciendo. Claro. Y finalmente, respecto de el protocolo, respecto de una persona que llega con da COVID positivo, está con síntomas, ¿la atención de ustedes hasta dónde llega? Porque entiendo que después debe derivarse a un centro de atención de mayor complejidad, ¿verdad? Sí, nosotros aquí tenemos en la entrada del CEFA lo mismo en el SECOF, un triage, que es donde un funcionario categoriza y evalúa qué tipo de patología es, si es respiratoria, no respiratoria, y en el caso de ser respiratoria pasa al servicio de urgencia respiratorio, es atendido por el médico. Si necesita algún apoyo de oxígeno o el paciente no viene en buenas condiciones, uno se comunica a Angol y se hace el traslado en ambulancia. ¿Y qué pasa respecto a las cuarentenas? Si se detecta el caso de una persona que está con COVID positivo, pero dice yo vivo sola o no tengo las condiciones en mi hogar para poder estar en condiciones de aislamiento, ¿hay disposición también para llevar a estas casas sanitarias? Sí, estas residencias sanitarias están ubicadas en Angol y en Temuco, y nosotros nos comunicamos a través de la encargada de epidemiología, la señora Mónica Urrea, hace la conexión con los de Seremi, y según las indicaciones que nosotros tenemos,
se hace el traslado a esta residencia sanitaria, en las cuales la Seremi los mantiene por este periodo que son aproximadamente estos 14 días para que la persona pueda manejarse y pueda evitar salir de la casa y contagiar a otras personas. Claro, de pronto sí, aquí enfrentamos el tema cultural de la familia, particularmente si es gente del sector rural, que son reacias a salir de sus lugares e irse a estas residencias sanitarias. Claro, en general, Mónica tiene súper buena comunicación con la población, con la comuna, la conocen porque ella es una residente, ella vive hace mucho tiempo acá en Renaico, es reconocida. Entonces tiene muy buena llegada con la población en general y sabe cómo llegar a ello. Ella, digamos, tiene un carisma que hace convencer a estas personas que puedan irse a esta residencia sanitaria. Y si no, se forman redes con aquellos familiares que a lo mejor pueden cuidar a esta persona directamente en su casa. Perfecto. Directora, no le quito más tiempo, le agradezco la gentileza de este contacto y bueno, simplemente que la comunidad de Renaico asuma lo que significa estar confinado, que significa estar en la casa, que no puede salir, si quiere salir a comprar tiene que pedir permiso, para lo que necesite salir de la casa tiene que pedir una autorización y eso hay que asumirlo. Aquí no hay otra mirada, no hay otra posibilidad, solo cumplir lo que dice la cuarentena. Una vez más, muchas gracias, directora, un gusto saludarla. Exactamente, quiero decirle que por favor. Especificar que es una movilidad limitada, o sea, nosotros debemos permanecer en nuestra casa a no ser que necesitemos acudir urgente a médico o hacer compras, pero no todos los días, sino que coordinarse con la familia una vez a la semana, salir a hacer una compra para todos y así evitar que yo me pueda contagiar o que yo pueda contagiar al resto de las personas. Muchas gracias.